Buenos días, mi gente, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo guía de armas de Call of Duty Modern Warfare. Hoy os quiero enseñar una virguería que he hecho. Lo voy a compartir, ¿vale? Y aparte decir qué accesorio, os voy a dejar un vídeo, una pequeña partida, ¿vale? Para que veáis que realmente este arma lo peta, tío, en persona. Os voy a contar. He cogido la AK-47, me parece un buen fusil de asalto, por cierto. Y digamos que lo he retocado y lo he hecho un subfusil, ¿vale? Sí, es verdad, sigue siendo un fusil de asalto, pero tiene características de un subfusil y bastante potente, que os juro que esto revienta. Y os voy a hacer buena partida. Y es que eso que veis en el vídeo os voy a demostrarlo en una partida que esta arma revienta. Perdón, porque tengo la garganta hoy. Vale, para empezar, le he quitado la culata, ¿vale? No tiene culata. Va a aumentar la velocidad de movimiento y la velocidad de apunta para mirar. Es cierto que, a ver, antes de seguir con el accesorio, que este arma, tal y como está, ¿vale? De cerca y media distancia revienta un huevo, pero de lejos tiene demasiado retroceso y cuesta un pelín matar, pero por lo demás está bastante bien. Os lo recomiendo, lo dicho. Le he quitado la culata, ¿vale? Para hacerlo más rápido a la hora de movimiento de apuntar. Le he puesto una mira refresh, porque yo con la mira del arma, ¿vale? Esta no se me da muy bien, me ayuda muchísimo. El cañón, le he puesto cañón compacto de 20,6, ¿vale? Un cañón recortadito. Va a aumentar la velocidad de apuntado para mí y la velocidad de movimiento, ¿vale? La velocidad de la parada los disminuye y vamos a tener menos retroceso. Os lo digo, no importa, ¿vale? Este arma lo merece. Y como veis que era un cañón muy recortito, ¿vale? Tiene características de un subfusil. Y le he puesto en la bocacha, le voy a haber puesto un sección monolítico, ¿vale? Pero me he decantado por la bayoneta. Vale, cuerpo a cuerpo rápido y pega unas buenas puñaladas, sobre todo por la espalda, flipante, que a mí me quedan mamados. Y por último, el adhesivo de empuñadura, ¿vale? Para aumentar la velocidad de apuntado con la mira y velocidad de despliegue al disparar. Le podéis meter también un control de retroceso, ¿por qué no? Sí, la verdad, yo lo recomiendo, ¿vale? Lo que pasa es que a mi forma de jugar, prefiero esto, ¿vale? La velocidad de apuntado con la mira. Que si no, voy lo dicho, la empuñadura engomado, ¿vale? Y también, por ejemplo, si os recomiendo, si queréis más precisión con el arma, que no tenga mucho retroceso, le podéis quitar la mira de punto rojo. Y por ejemplo, la bayoneta se la podéis cambiar por el silenciador monolítico, ¿vale? Y la mira de refuerzo por una empuñadura, ¿vale? Que ofrece buen control de retroceso. Bueno, lo dicho. Estas son las características, ¿vale? Es un subfusil eso por la mano de Dios, vamos. Y ahora os voy a dejar una partidita para que la veáis. Bueno, chicos, aquí estamos en la partida. He decidido poner la cámara. Hace tiempo no me guía por la cara. Bueno, esta es la que hace, ¿vale? Deséame suerte. Vale, modo por equipo creo que ha sido, ¿no? Está muy bien este modo, pero no se hace muchas bajas como dominio, punto caliente, ¿vale? Pero da igual. No me importa, ¿vale? Voy a intentar hacer un maquinado. Vale, vamos para allá. Ay, tengo la garganta fatal, ¿eh? Vale, toma ya. Os lo juro, me encantan las puñaladas que mete este cañón. A ver. Siempre me gusta empezar por aquí, ya lo. De parrilla, de toma ya. ¡Oh! Me la has jugado, tío. Me ha dado garbanzo caliente para comer. Garbancito caliente, ¿eh? Ah, se me ha metido un pelo de picote en la boca, tío. Bueno, voy a ponerme en serio porque si no, este vídeo no tiene sentido, ¿vale? De que. De la que ha sido, la quiero demostrar. Ya ves. No quiero campear tampoco mucho. La verdad que no sé por qué, siempre suelo empezar un poco mal las partidas. La cosa como son, ¿eh? Oh, vaya. Venga ya, no ha muerto por la explosión. Vale, ve. A ti te he visto saltar ahí, míralo. Me parece que no se va a salvar, tío. ¿Y ese tío no está jugando o qué pasa? Bueno, lo dicho, este arma, vale, por favor, quedaos hasta el final del vídeo, no os vais a arrepentir. Os quiero enseñar cómo es este arma, merece mucho la pena. Y mira dónde está ese.
¿Ves? Esto es lo que decía en el vídeo. Vale, se la han matado. Pero de lejos no va, no puede costar bastante matar a alguien, pero bueno. Que tampoco vamos a matar tanto de lejos, ¿sabes? Lo normal que siempre no encuentro mala gente y todo. A mí, por ejemplo, campear no me gusta campear. Por eso suelo ir a distancia media corta. Vale, ahí he matado a uno. Vale, se me ha dejado medio seco, ¿eh? Wow. Hasta disparando en la cara es la hostia este arma. Este arma es tío, tío. Cuando termine, os lo juro, voy a poner dos velitas blancas a este arma. Vale, por ahí tiene que haber alguien. He visto un bazooka. Claro. Está lleno de camperillo esta partida, ¿eh? Bueno, como habéis visto, ya he conseguido la racha de baja, ¿vale? Las primeras tres rachas de baja. Este arma nos va a facilitar un montón la partida. Míralo. ¡Oh! ¡Qué perra, tío! Lo que no sé cómo no me ha matado antes, ¿eh? Vale, a ver, veo en el radar un punto rojo. No sé si viene por aquí o por aquí. Vale, me quedan cuatro balas, ¿eh? Míralo. Bueno, puñalada por la espalda. ¿Veis por qué me gusta tener una bayoneta, tío? Bueno, menos mal que tengo fuerza vulnerable porque si no, como habéis visto, me quedo sin balas. Yo recomiendo, para que no pase esto de las balas, yo porque tengo puesto sangre fría, pero le poní la ventaja al carroñero y no voy a quedar nunca sin balas, si soy bastante bueno. Lo que pasa es que yo eso, no he puesto carroñero en esta partida. Tengo sangre fría, pero bueno. Tendré que administrar las balas. A ver, radar. No sé ni por qué en esta partida me he puesto de radar. Aquí la tengo. Ah, me ha matado, qué suerte ha tenido. Tengo la que hace hecha para el Warzone, ¿vale? Entonces por eso tengo aquí el radar de pulsaciones. Normalmente en multijugador veo tonterías el radar de pulsaciones. Y bueno, a ver, vamos a seguir buscando a gente. 56 a 12, no veas, tío. Es que, mira, no me extraña que pierdan por tan pocos puntos. Se pone a campear la gente que después no hacen baja campeando, tío. Pero bueno, que a mí me da igual, son ellos los que pierden. 58 a 12, tío, esto es alucinante. Míralo. Son demasiado camperos, tío. Así es que como se pierden las partidas, para que me lleve las balas. Y mira, ve, otro que... Míralo, otro que hay aquí. Han muerto antes, tío, han muerto. Ah, no, que estaba aquí. Me encanta la puñaladita esa. A ver. Es que fíjate, con tío. Ya tiene puñalada. ¡Hostia! Iba a apuñalar, los me han matado, tío. Lo quería apuñalar. Ve, pero es que os digo, son camperos, tío. Toma ya. De lejos, mira, es lo que pasa. Tenéis que disparar suavemente porque si no, cuesta matar. Y aún así me ha dejado a mí con la fiebre asiática. Vamos a ver. ¡Epa! Uf, me está lloviendo granizo de los gordos aquí. Va, 73, ya va a acabar la partida. Eso, me gustaría haber hecho más baja, ¿vale? El modo por equipo es lo que tiene. Yo creo, vale, que me dejéis por comentarios qué os ha parecido esta clase. A mí me parece una buena clase, la verdad, me parece buena. Ahora vamos a ver las estadísticas de partida. Y dejéis un comentario cuál es vuestra clase favorita de la MP7, digo así, de AK-27. Ahí baja final. Mira ese salto un bungee. Vale, si tiene una MP7. 24, ¿vale? 4 muertes y un BM de 6 puntos. Alucinante, ¿vale? Es alucinante. Pues bueno, lo dicho, suscríbete al canal y nos